Yeah.
Vamos, Daniel. Sale, sale, sale. Vale, sale, sale, sale. Bien. Bien, Iván, bien.
A ver, Fabri, creo que ha sido uno de los mejores partidos que habéis jugado. ¿Tú cómo lo has visto? Está bien. ¿Has marcado algún gol? No. Lo has intentado con alguna falta, pero hoy no te ha salido, ¿no? No ha salido la cosa. ¿Qué pasa? ¿Que tienes que estar muy concentrado para meterlas? Hombre, no siempre se mete. Ajá. No es muy fácil. ¿Esperabais ganar tan fácilmente? Porque la verdad que habéis dominado durante todo el partido, ¿no? No, tan fácilmente no. No. ¿Os ha costado o qué? Sí, un poco. Yo creo que la verdad que habéis dominado casi todo el partido, pero bueno. ¿Qué es lo que piensas que vais a hacer a final de temporada? Espero subir a primera, estaría bien. No estaría mal, pero sois todos de primer año, o sea que os vais a encontrar con cocos por ahí, ¿no? Está difícil, pero yo creo que podemos hacerlo si trabajamos bien. De momento, podéis poner los líderes, no estaría mal esta semanita la segunda jornada líderes, ¿no? Claro. Pues nada, muchas gracias, Fabri, y que sigas marcando goles de falta, aunque hoy no lo hayan marcado, ¿vale? Gracias a ti. Hilario, muchos meses de baja por una lesión que te ha tenido apartado casi toda la temporada pasada, ¿no? Sí, fue duro, la verdad es que fue duro, pero bueno, contento ya de estar de vuelta y poder ayudar al equipo. Pero bueno, esos meses que has estado con las muletas, te has puesto morado a comer porque hay que perder unos kilitos, ¿no? Hombre, sí, cuando no se está activo se come, pero bueno, poco a poco irá bajando. Bueno, ¿tú cómo te encuentras ahora en estos partidos? No, estoy bien, llevo dos partidos y creo que la verdad es que estoy muy bien, muy buenas sensaciones, tanto mías como de todo el equipo. Yo creo que hoy ha sido uno de los mejores partidos que os he visto jugar, ¿no? Sí, hemos dominado el partido, hemos jugado bien, hemos tenido algunas más para meter, pero bueno, no siempre se mete. Pues nada, Hilario, que te siga yendo también esta temporada, que te resalzas de toda la temporada pasada que no pudiste jugar y que estés ahí serio en defensa. Muchas gracias. Gracias a ti.